Y aquí la juventud está carente de paternidad. Aquí la juventud necesita liderazgo paterno. El sí, 70% cierto, de las mujeres cierto. de este país son madres solteras, lo que quiere decir que la figura paterna es un ente importantísimo en este país. Si tú tienes la oportunidad uh -huh. de comunicar y hacer algo en lo que tú puedas aportar y agregar valor. Señores, hay una parte que no solo se trata de dinero, hay personas con las que yo no hago negocio porque no me gustan, porque no entran en mi estructura, claro. porque no me dan paz. Entonces, esos códigos morales internos aquí la gente los vendió. Porque aquí hay gente que hace cosas por encima de lo que sea por lo like, por tal y no les importa. O sea, eso no, esto no se trata de eso, señores. El país está en una descomposición moral que nosotros nos va a pedir cuenta a lo, la, las futuras generaciones, porque lo poco que nosotros tenemos aquí y los cuatro gatos, como yo le digo, de la generación de oro que quedamos, somos los responsables para esto. Porque esa, esa generación ni ni... Ni trabaja. Ni trabaja, estudia. ni estudia, ni nada. Y luego tú tienes parte de muchos millenniums y la generación Z, que eso viven el día entero tirándose selfie. Ahí no se sabe. Dale a eso 30 años. Aquí todo el mundo va a estudiar can ese cantante. Aquí todo el mundo va a cantar en voz. Pero chequeate esto. Uh -huh. ¿Y los médicos para cuándo? ¿Y los maestros? ¿Y los maestros para cuándo? ¿Y sí. los arquitectos? O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es quién está fomentando. ¿Y los políticos va? que van a hacer las cosas. ¿Quién es el reemplazo? Si tú te vas a Rusia. Uh -huh. Oye, Rusia y China están trabajando su generación de reemplazo sí, uh -huh. en escuelas y cosas de, 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 de política de, uh -huh. de alto nivel. Uh -huh. eh, eh, Putin, yo estaba viendo un programa de cosas de Putin, que eso es una cosa genial.